Bueno, podemos deciros que Udal Etxean ya está en marcha en nuestra página web, luego lo podréis ver. Baracaldo es una de las ciudades más avanzadas en cuanto a administración digital y creemos que este es un paso muy importante. Desde el 2 de septiembre, el icono de Udal Etxean ya se ha colado en nuestra página web y la primera prueba de fuego la hemos tenido con la inscripción en los cursos de las aulas de cultura. Se han realizado a través de ella el 24% de las inscripciones. Yo creo que no está nada mal porque nos ha servido para romper con la inercia hasta ahora existente del trámite presencial y ya sabemos que romper inercias es algo que siempre cuesta. A partir de ahora, Udal Etxean ya va a ampliar su presencia, lo podremos usar con los presupuestos participativos y lo vamos a tener tanto en la Administración Electrónica como en Baracaldo App. De esta manera cumplimos con ese objetivo de ayudar a nuestros vecinos y vecinas a perder el miedo en relacionarse con su ayuntamiento y también a sentirse seguros cuando lo hacen. La sede electrónica de Baracaldo en baracaldo.eu, en Baracaldo App, tenemos ya ofreciendo más de 300 trámites, algo que podemos hacer, como decía antes, de manera muy cómoda con el ordenador, la tablet o el móvil. Pero es verdad que realizar los trámites con la Administración generan dudas. Generar dudas incluso cuando los hacemos de forma presencial, pues entendemos que cuando lo hacemos online, pues a veces son esas dudas son incluso mayores. Por eso nos parece que Udal Etxean es una herramienta muy útil para ayudar tanto a comerciantes, hosteleros, empresarios y a los propios vecinos y vecinas a relacionarse de una manera cómoda y amable con el ayuntamiento. En Euskadi, el Instituto Vasco de Estadística afirma que solo el 50% de las personas de entre 16 y 74 años con conexión a Internet ha usado la red para comunicarse con las administraciones durante el 2020, el año de la pandemia. La iniciativa Udal Etxean del Ayuntamiento de Baracaldo y TTS es un ejemplo de ello. Es una solución innovadora para hacer frente a este gran obstáculo que nos impide avanzar tecnológica y socialmente, llamado brecha digital. La digitalización es un proceso imparable cuyo verdadero sentido radica en respetar y reforzar los valores europeos, los derechos humanos y las libertades públicas. Apostemos, pues, por tecnologías que estén al servicio de las personas y no por personas que dependan de la tecnología. Soy tu asistente digital y estaré aquí para guiarte en la realización de un trámite. Pulsa en el botón siguiente y te guiaré paso a paso. Hemos encontrado nuestro trámite, nos ha ayudado a encontrarlo, es muy sencillo, un buscador. Y cuando estamos en el detalle del trámite nos dice, esta es la página principal del trámite, te indicaré lo que necesitas saber para realizar tu solicitud. Pulsa el botón siguiente. Lo primero que me dice, primero, asegúrate de que el plazo de tramitación está abierto, de lo contrario no podrás avanzar. Segundo paso, observa que si deseas continuar realizando este trámite electrónicamente, necesitarás certificado electrónico. Aún no tienes la VACU, acércate al servicio de atención ciudadana, que no necesitas solicitar cita previa. Vale, siguiente. En esta sección puedes elegir de qué manera quieres identificarte para realizar el trámite electrónicamente. El sistema reconoce automáticamente tu documento de identificación. Es obligatorio que cumplimentes el resto de campos. Le damos siguiente y, claro, te va a ir diciendo que pongas el domicilio a efectos de notificación, que escribas un teléfono, que una vez que has terminado el registro, la solicitud que hayas hecho, sacamos un mensaje, enhorabuena, lo has conseguido, vimos que era muy importante decir, es correcto, algo tan sencillo como has hecho ya tu trámite, y además enviamos el justificante por email a la persona, con lo cual ya tiene la seguridad de que lo ha hecho todo correctamente.